¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azuka. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar con los desafíos de la semana 12. Esta es la última semana de esta temporada antes de que inicie la temporada 7. Así que estamos a punto de terminar de conseguir esos estilos. Así que aprovechen toda esta XP para que consigan todos los estilos. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar toda esta deliciosa y jugosa XP. Como siempre, vamos a empezar con los desafíos épicos. Y este primer desafío es el más sencillo de todos y nos dice: visita el punto cero. El punto cero es esta zona. Por si vives debajo de una piedra y no sabes cuál es, bueno, aquí en la aguja, este es el punto cero. Este que estamos aquí, este es el punto cero. Simplemente tendremos que venir a esta zona y ya tendremos el primer desafío completado. El siguiente desafío nos va a decir que tenemos que craftear 3 pistolas. Las tenemos que crear. Para eso les recomiendo venir a esta zona, justo aquí. ¿Por qué tenemos que venir a esta zona? Bueno, les voy a explicar. Es la zona donde más rápido vamos a poder conseguir materiales de mejora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente destruimos una pared. Y una vez que destruimos una pared, lo que vamos a hacer es destruir todos los automóviles que hay aquí. Una vez que los destruimos, vamos a ver que hay demasiados materiales. Ahí está. Esas son las piezas mecánicas y por cada una de estas montañas que destruimos vamos a tener una pieza mecánica. De todas maneras, a pesar de tener todas las piezas que encontramos aquí, en este caso conseguimos 6. Aquí adentro, si rompemos esta maquinita, esta parte, vamos a tener otra más. Entonces simplemente tendremos que buscar pistolas para poderlas mejorar. En este caso vamos a buscar algunas para que vean cuántas piezas se necesitan. Por cierto, antes de olvidarlo, la ubicación en el mapa de esta zona es aquí. Para que les lo tengan en cuenta, ahí es. En este caso vamos a ver que tenemos un revólver improvisado. Este revólver lo vamos a poder encontrar en distintas rarezas, como es común, poco común y raro, que sería el azul. En este caso lo que queremos ver es cuántos materiales de construcción necesitamos. Como ven, si queremos mejorar el revólver para que sea a poco común, vamos a necesitar únicamente 2 piezas de mecánicas. Ahí está. En caso de que el revólver fuera verde, es como aquí, que necesitamos 4 piezas. Entonces con eso vamos a ver más o menos qué se necesita. Y si fuera de la rareza azul, tendríamos que necesitar 6 piezas. Para que estén conscientes de cuántas piezas vamos a tener que necesitar, dependiendo de la rareza del revólver. Con hacer esto en esta zona, vamos a tener un aproximado de 8 a 9 piezas, dependiendo de la suerte. Porque también en esta zona van a haber una caja de herramientas que la podemos destruir y nos va a dar más piezas para craftear. Ahí está, más piezas mecánicas. Entonces, vamos con el siguiente desafío. Para el siguiente desafío tenemos que derrotar a un guardián de la espira. Los guardianes de la espira son los que salen en todas estas torres. ¿Les recuerda? Hay 6 ubicaciones, que es esta, luego acá, 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 en la alameda afligida, aquí y acá. Les recomiendo siempre caer en la parte de arriba y lootear lo más que se pueda. Tengan buenas cosas para poder derrotar al guardián. No tiene mucha vida, nada más hay que tener un poco de armamento para poderlo ganar. O sea, siempre en estas torres, ¿no? Vamos a buscarlo tantito por aquí y ahorita los vamos a derrotar. Aquí está el guardián, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es intentar derrotarlo lo más rápido posible. O sea, ahí está. Ya derrotamos al guardián de la espira. Con eso tendremos el desafío completado. Ya si quieren tener las botas míticas, nada más tendrán que llevar eso a la espira. Pero el desafío ya lo tendrán completado. El siguiente desafío nos dice que tenemos que cazar depredadores. Los depredadores son los dinosaurios o los lobos. En este caso les recomiendo esta sección, que es toda esta zona. En toda esta zona pueden aparecer lobos y dinosaurios. Para hacer el desafío tenemos que matar un total de 3 depredadores. Entonces, por eso siempre les recomiendo aquí, porque aquí sí los van a encontrar bastante, bastante fácil. Entonces simplemente venimos a esta zona y con eso vamos a tener que eliminar a 3 de estos para poder hacer el desafío. Ahí está, bastante fácil. Este siguiente desafío está bastante fácil y nos dice: doma 3 jabalís. Para poderlos domar, lo más rápido que les recomiendo es venir a esta zona y matar a estas gallinas. ¿Para qué, amigos? Para que nosotros al tomar estas gallinas vamos a obtener carne y huesos.
Lo que vamos a hacer es una capa del cazador. Les recomiendo esa zona, que es aquí, en esta zona. Y una vez que tenemos la capa del cazador, simplemente la equipamos y ahora sí vamos a ir a la siguiente zona. Se los pongo en cámara rápida. Listos, vamos a llegar a esta zona. Les pongo en el mapa exactamente, en cultivos colosales. Es ahí. Y lo que vamos a hacer es, como en esa zona siempre va a haber tres jabalís, vamos a poder hacer el desafío lo más rápido posible. De haber matado a uno de esos jabalís para poder tener la capa, no podremos hacer el desafío, simplemente habremos domado a dos jabalís. Pero haciéndola de esta manera, consiguiendo el matar a la gallina para la carne y los huesos, aquí tendremos a los tres jabalís ya domados para poder tener nuestro desafío completado, bastante rápido. Para este siguiente desafío nos dice que volemos con una gallina en cultivos colosales. Lo que les recomiendo es venir a esta zona, que siempre vamos a encontrar dos gallinas. Les dejo en el mapa, es aquí. Y lo que vamos a hacer es, ya que tengamos una gallina, ir directamente a cultivos colosales, que no está tan lejos, de hecho es allí enfrente. Entonces les pongo cámara rápida de cómo llegar. Y listo, con eso ya llegaremos a cultivos colosales. Bastante fácil, bastante rápido cómo hacer este desafío. Vamos con el siguiente. Y como último desafío épico nos dice, asalta un artefacto de feudo furtivo o de castillo coral. Vamos a empezar con feudo furtivo. Hay cuatro ubicaciones donde pueden salir estos artefactos. Y después vamos con las cuatro ubicaciones de castillo coral. Entonces la primera ubicación va a ser aquí. Lo que vamos a tener que hacer es venir a esta zona y donde se encuentra este árbol lo vamos a romper. Y de este lado, aquí, vamos a tener el primer artefacto. Les enseño un pequeño video de cómo es que se vería ese día. Para la segunda ubicación, vamos a tener que seguir hacia adelante. Y vamos a venir entonces a esta construcción de acá. Primero vamos a matar a este dinosaurio para que no nos esté estorbando. Y aquí, esa sería nuestra segunda ubicación en esta zona. Igual les dejo un pequeño video para que lo puedan ver. Aquí está en el mapa también, para que puedan ver la ubicación. La tercera ubicación que se va a encontrar el feudo furtivo va a ser aquí adelantito. Va a ser aquí. Les dejo un pequeño video y les dejo también en el mapa donde es que se encuentra. Y para la última ubicación les voy a poner pantalla rápida, que es donde se encuentra Lara Croft. Nosotros venimos a esta parte y aquí lo tendríamos. Igual les pongo un pequeño video para que vean exactamente cómo se vería ese día. Ahora para las cuatro ubicaciones de Castillo Coral va a ser la primera ubicación en esta montaña. Aquí exactamente, les pongo en el mapa una... Ahí está la ubicación. Grito un pequeño video de cómo se vería ese día. La siguiente ubicación va a ser hacia acá. Sería aquí abajo, les enseño el mapa y les dejo un pequeño video. La siguiente ubicación será hacia acá. Sería aquí abajo del agua, aquí lo tendríamos. Les dejo en el mapa la ubicación y exactamente un video de cómo se vería. Y para la última ubicación tendremos que ir a esta zona. Y lo vamos a encontrar aquí exactamente. Aquí. Esa es la ubicación. Les dejo un pequeño video de cómo se vería ese día. Ahora sí amigos, vamos por el desafío legendario.
Como desafío legendario vamos a tener el desafío más fácil de todos y es gastar barras de oro. Como siempre, estos desafíos están hechos por 5 etapas y cada etapa nos va a representar 150 barras. Eso quiere decir que la primera etapa son 150, luego 300, 450, 600 y 750. Yo les recomiendo venir con los NPCs que te venden armas, como es aquí, en este caso. Si nosotros venimos aquí, vamos a ver que las armas nos cuestan 400 de oro. Si compramos 2, ya tendremos 800 gastados. Bastante fácil. Ahora sí, les recomiendo tener mucho oro para poder hacer este desafío a la primera. En este caso, esta es la ubicación, por si lo quieren hacer aquí, bastante rápido. Compramos 2 veces el mismo arma y ya tendremos todos los niveles completados en una sola partida. Nada más necesitamos llegar con 800 de oro. Así que ahorren su oro. Bueno, eso sería todo de esta de semana. Así que aprovechen toda esa XP porque, amigos, la temporada se va a terminar. Ahora sí, si me quieren ayudar, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Y si pueden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite, se los agradecería mucho. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.